Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro retro gameplay. Yo soy Vicious y esto es Gamer Punk. En esta ocasión vamos a jugar al Darkstalker de arcade. Fue programado por la compañía Capcom, que era la líder en videojuegos arcades en esa época, en 1994. Así que vamos, sin más dilaciones, a darle start. Darkstalker, The Night Warriors, la noche de los guerreros, para ser más exacto. Bueno, mientras jugamos, lo voy a contar porque no subí videos hace como 15 días y tampoco hay directo. Saludo para Chocorrol, para Guarango, para Paja Brava, para el amigo Leo de Ecuador, Leo Gómez. Bueno, voy a elegir a este. Resulta que me pusieron en un directo un copyright por derecho de autor, un problema por derecho de autor, por algo que puse en la segunda parte encima, porque es un directo que era en dos partes, se había cortado y quedó otro como otro video que había pasado algo de Milei, creo. Y hablando con un norteamericano. Y no pasaba nada, pero cuando pasé la frontera hasta Argentina, de repente quise hacer un directo y no pude. Y dije, ¿qué pasa acá? Y me decía, bueno, voy a ir al mail que me mandaron los de YouTube. Me dice que por una semana. Bueno, toda la explicación. Acá en el video lo voy a pasar, le voy a poner las capturas, ¿eh? Después cuando lo edite. No podía subir videos por una semana, porque por ser la primera vez, solamente era una semana, solamente. Solamente era una semana. Así que ya está, yo supongo viene el viernes, fuera strike, estamos a casi jueves, yo creo que recién el viernes o el sábado, si se dignan, voy a poder volver a transmitir en vivo, que se vence el strike. Así que mientras tanto, voy a tener que subir varios de estos videos por las dudas. Porque ya me están bajando las horas de reproducción como locos, las públicas, ¿no? Vamos, mirá, mientras como que no quiere la cosa, le gané, eso que siempre. Saludo para Echi, también vos que decís que soy un manco siempre. Tengo que ir a visitar todos sus canales que no estuve entrando en la plataforma. Porque llegué en Argentina, estuve haciendo otras cosas ahí con mi sobrino, con mi madre, con mi hermana, charlando, hablando. Entonces como que me olvidé de YouTube un poco. Es como que la soledad me impulsó a hacer YouTube. Acá, estando con gente todo el tiempo, es como que te olvidás. Gente, digamos, no virtual, ¿no? Igual me extraño hacer los directos. A ver, el especial, no sé si fue de tu madre, hacer el especial. Lo que sí, acá capaz que se escuchen de gente que pasa caminando, hablando, autos, porque estamos cerca del centro de Quilmes, una avenida, la avenida República del Líbano, que pasan autos toda la noche y gente a veces. Hasta las 12, una camina gente por la vereda, porque el comedor de mi madre da a la calle directamente. Entonces, allá en Uruguay tenía 25 metros de patio hasta llegar al frente y no se escuchaba más nada que los pájaros o algunos perros. Pero acá, para el que no me conoce, no conoce el canal y recién ahora lo está viendo, yo vivo en Uruguay, soy argentino, vine a visitar a mi madre argentina y a votar, pero estuve viviendo los últimos 8 años en Uruguay, ¿eh? Me voy a quedar hasta enero acá. Hasta enero, así que hasta enero tengo. Espero que no me juegue la internet acá, porque estoy bastante lejos del router para cuando transmita en vivo. Bueno, me ganaste, ¿no? Esta vez te voy a ganar yo, Frankenstein de la salada. No puedo putear mucho acá porque está mi madre durmiendo al lado. O recién se fue a acostar. Ya fue el cumpleaños de ella. Justo el día que yo llegué. No le voy a decir la edad porque ya no quiere decir la edad. No, 70 años cumplió mi madre. Espero que cumpla 30 o 40 años más.
Todos queremos lo mismo para nuestros familiares, nuestros padres, nuestras madres, supongo, ¿no? Pero bueno, ya he contado por qué no subí directo ni video. Voy a concentrarme en este gameplay. Ahí está, pues si no, no quiero manquear. No quiero manquear, pues estuve practicando un poco con mi sobrino también, que ya es grande. Cuando me fui tenía 3 años, ahora es todo un hombrecito. Juega al fútbol, la tiene reclara con YouTube. Estábamos haciendo un directo los dos de... Pero juega... No sé, estábamos jugando al... No me acuerdo el juego. A Stumble Guys. Pero estaba muy alto el volumen y lo tuvimos que abortar. Después vamos a ver si podemos hacer uno. Yo contra él. O él contra mí. O como quieran decirlo. A ver si puedo mostrar algo de Argentina también. Ir a preguntar a los negocios, hacer alguna entrevista que otra. No puedo usar la comunidad, si no les preguntaría. No puedo usarla tampoco en una semana. No puedo, si no le haría la encuesta. Así que quieren que, haga, que vaya a preguntar, hacer encuestas por los puestos de por los locales de videojuegos en Argentina, los precios, si cuánto va a afectar el cambio de gobierno, si lo van a subir, si los van a bajar, ¿no? Porque es un canal de videojuegos retro. Yo estuve viendo los precios en la feria, por ejemplo, en el supermercado chino, y para mí parecía surrealista. Íbamos con mi vieja y yo me reía, pues un kilo de pescado 5.000 pesos. Claro, ya sé que acá no es nada, pero en Uruguay 5.000 pesos yo como una semana o dos y compro cosas normales, ¿no? Y los sueldos son bajos, pero bajos en el sentido de que son acordes a lo que están las cosas allá, ¿no? Pero bueno, acá en Argentina es surrealista, ¿no? Pues un kilo de pan 1.200, bueno, en realidad sería $1.20. En realidad, y también en realidad, valga la redundancia, es más barato acá que en Uruguay, si te pones a pensar. Pero los sueldos no están a la altura, supongo, porque por ejemplo, una Coca-Cola está a 1.000 pesos, ¿no? 1.000 pesos es $1. Y en Uruguay está a 160 pesos. Y 160 pesos son $4 y pico son. Hice bien la cuenta el otro día. Lo que salía, y, o sea, en teoría en dólares es mucho más caro en Uruguay. Entonces, si yo hubiera venido con más dólares, puedo comprar un montón de cosas. Yo con $5 acá hace una semana que no estoy comprando cosas. No pensé que iba a ser tan jodido. Me tiro una más, toma. ¿Qué te pasa por acá? Va a tener un muñeco kirchnerista malvado, ¿eh? No sé si se dieron cuenta de que Milei se calmó desde que ganó la presidencia. Es otra persona. Es como que se tomó un litro entero de té de tilo mezclado con Valium y dejó de consumir de la mala, ¿no? Con todo respeto para el nuevo presidente la República Argentina. No, nada de Black White. Toma, bueno, la primera siempre te gano. Digo, pueril muchacha parroquiana. La cámpora. Pasa que está con toda la ira porque se le terminó el curro de. Tenía un show de vampiro a la noche de stripper y se le terminó el curro. Y está re caliente ahora. Se la agarra con toda la ira. Mirá la ira que tiene. Mirá. Viene la ira. La ira típica de los. Mejor no voy a hablar más. Me van a meter otro strike ahí. Chao Vicious. Chao Vicious. Está, toma tú. Dale, hacé superpoder una vez, hijo de puta. Toma. Eso le pasa por Pueblerina acá. Bueno, y sí, me van a putear un par de gente, pero no pasa nada. Ahí le ganamos. No sé si notaron que el flamante presidente argentino
bajó como 25.000 cambios y se quedó tranquilo. Es otra persona, está serio, como debe ser un presidente, ¿no? Se ve que estaba nervioso por algo, ¿no? También hay que meterse con los mafiosos, por los que estaba metido. Capaz que si pierde me hacen boleta, supongo. Es una idea mía, no estoy afirmando nada, ¿eh? Después nos digan, me ponemos strike porque incita a la violencia. Porque ahora según me escucha un K y me denuncia por no sé. Por cualquier gilada. Estoy dando mi simple opinión, nada más. Lo dejo aclarado. Es todo una opinión personal, sin ánimos de ofender a nadie. Esto es un canal de videojuegos retro, pero amerita la situación, un comentario, ya que no puedo hacer directos hasta dentro de unos 2-3 días. Cumpla la semana. No sé si serán los días hábiles. Si son días hábiles nada más, bueno, estoy en el horno, pero hasta el miércoles que viene. Pero mientras tanto subiré varios videos así. Algún tutorial que otro, yo qué sé. Acá también en la noche va a ser los directos, porque la hora que puedo estar solo, porque acá es el taller de costura de mi madre y siempre hay clientes y tienen que trabajar y yo no los puedo interrumpir con pelotudeces, ¿no? Así que bueno, a la noche un rato, no como allá que estaba hasta las 4, pero hasta enero me arreglaré así. Si el Padre quiere, ¿no? Si el Padre Celeste quiere. Y el Maestro Jesús el Cristo lo permite. Hacé el especial, mierda. No, pero eso no se vale. ¿Por qué no hace el poder cuando yo quiero? Si yo estoy haciendo la U bien, tomá. Muy buenos gráficos para la época, ¿eh? El pixel art es excelente. El pixel art es increíble. Es como un dibujito animado en acción. Es un juego de pelea así, de este estilo, para esa época. En el 94, yo aluciné tanto en la máquina cuando la vi, cuando lo vi que estaba en PlayStation. Fue, chao. Para mí era igual, no sé, estaba convencido que era el mismo juego, pero no, obviamente, ¿no? Que no es el mismo juego, pero es muy parecido al de PlayStation. El de PlayStation 1 es el que más jugué un montón. A ese, al 2 y a muchos más, ¿no? Como los Street Fighter 03 y todos los que había. Pero eran prácticamente Pixel Perfect. Fuera Satanás de mi boca. No traigas equivocación a mi boca. No me confundas, Satanás. Bueno. Ya lo voy agarrando la onda acá porque me siento incómodo acá. No soy incómodo, sino me siento. Estoy en Argentina después de tanto tiempo, ¿vieron? Y toda esa secuencia. Y estaba muy bueno para la época, como les iba diciendo. Que eran casi pixel perfect las conversiones. Para mí eran mínimos detalles. Las versiones de Saturn, en cambio, eran pixel perfect. Y más si tenías el cartucho de descomprimir. No tenías casi tiempo de cargas y no podías cambiar los personajes durante la partida. Porque Super Street Fighter versus SNK. Marvel versus Street Fighter, perdón. Ahí está, ahí la acerté. Y no lo voy a editar a eso porque no hace falta. Que no podíamos cambiar los personajes por el tiempo de carga. Al ser CD-ROM no nos dejaba, en cambio la versión de Saturn sí. Como en el arcade, ¿no? Toma tú. Vamos. Claro que sí. Vamos a tomar un poco de agua para variar. Que no está en vivo. Espero que salga todo bien y haya estado una hora como un pelotudo hablando y se salga abajo el audio, ¿viste? Porque acá le tengo que agarrar la mano. Es el primero que hago acá en Argentina desde que llegué hace el viernes. ¡Hey, loco! Aguantá que tome un poco de agua, no seas sortiva. Sortiva, es re mala leche, loco, es re mala leche.
Me parece que acá eran todos kirchneristas, ¿eh? Están todos enojados, están muy violentos, miren que están muy cebados, ¿eh? O son ideas mías, muy paranoicas. Esta es la imagen real de Creitina, de Creitina con honor a la gente. Esa es la imagen real, es un reptiliano en realidad, Creitina. Creitina de Kinder. Sí, es extrañamente parecido el apellido a la golosina, pero no es la que era presidenta acá, ¿no? Digo, la vicepresidenta, quiero decir. Estoy hablando de otra, que Cristina, que también es una hija de ladrona del orto, pero esta es otra, que es un reptiliano. Y esa es la forma real, pero le gané, afortunadamente le gané. En Canadá, a ver qué me toca en Canadá. Canadá. Nieve, este monstruo simpaticón. El Sasquatch, mirá. Y todos los Sasquatch ahí haciéndole el aguante. Aguante, Sasquatch. Este Sasquatch era del partido de... de Patricia Bullrich. Quedó con la lengua para afuera. Así que no viene tan violento, es más bueno, ¿viste? Está tranquilito. Hasta ayuda y todo, porque, ¿viste? No es tan mala leche. Dale el especial. Dale. Hacé el especial, hijo de remil. Dale, ahora. ¿Vas a hacer el especial? Me caigo en tus muertos. Tomá. Bueno, ¿viste? Este es más bonito, porque era... era de los de Patricia Bullrich. Y bueno, prefirió colaborar y dijo, vamos a dejarlo pasar tranquilo a Vicious. A ver si pasa la final de este juego una vez por todas y sube algo. Yo le digo así, no es cualquier coincidencia con la vida real, es pura casualidad, ¿no? Me equivoqué, como el chabón de la idea es ese, como el chespirito. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es otros K que eran unos guachos que desvalijaron un país, pero esto es la historia del videojuego, nada que ver con la vida real. Tomá, una última. Fuiste, vamos, pasamos a la final, vamos, por fin, vamos. Monstruo K resentido. No, me olvidé de poner uno en castellano, qué pelotudín. ¿Y este quién es? ¿El hombre tildado o el hombre de fuego? Alien, la gran final. Por tiempo le gané, vamos, el último, vamos que ya lo terminamos. Ahora viene con toda la ira. Forro.
No. Tomó. Una más. Bueno, tuve una chance más. Me quedo un round. Un round. Vamos por un round más que pasamos a la final, ¿eh? Está reservado el hijo de puta. No va a ser tiempo, sino aguantar hasta que se le vaya el tiempo. Le gano por falta 26 segundos. Toma. Vamos, vamos, una más, una más, una más, una más. Toma, hijo de tu madre. Maté al peor de los monstruos. Pasamos a la final. Bueno, como les dije, ese era un monstruo que tenía toda la esencia malvada de Alberco y de Roberto Marza, que son personaje de mi imaginación que no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Así que no empiecen a no nombrar a nadie, ¿eh? Y ahora una fiesta menenista aristocracia, perdón, celebrando con una copa en una especie de luna llena, claro, y Drácula está con sus ninfas festejando con... No es una copa de vino, sé que es una copa de sangre. Vamos a poner las iniciales de vicios. Me costó un huevo, pero ahora me va a costar más un huevo editarlo, ¿eh? Ahora vamos a grabar. Vamos a poner las letras de vicios. Vic. Si me da tiempo, dale, está Vic. Vic, ahí está, terminó. Bueno, a ver qué lugar quedamos. Game over, bueno, no se mataron. Un crédito me queda. Darkstalker de Night Warrior. Bueno, 2, 3, 4. Bueno, muchachos, esto ha sido Darkstalkers de Night Warriors. Fue el final con este Dimitri, el vampiro. Bueno, después capaz que suba otros videos para terminar el juego con todos los personajes. Pero estuvo jodido. Yo me despido con un fuerte beso y un abrazo de luz para todos. Que Jesús el Cristo guíe sus pasos y que todo lo que emprendan les salga bien. Así que sin más, nos vemos en el próximo video, sea cual sea. Hasta luego. Si te gustó el video, para que puedas seguir haciendo contenido, dale like, compartí, que eso me sería de mucha ayuda.